chicos, soy yo, man. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y familia Creepy, ha llegado el momento de hacer una de las invocaciones más esperadas por todos vosotros. La invocación de Freddy. Y mucha gente ya estará pensando que es la invocación de Freddy Krueger. Pero no, chicos, no. Es la invocación del animatrónico Freddy de Five Nights at Freddy. Antes de nada, quiero comentarles que mucha gente me ha pedido que vuelva al mundo de Coraline. Y chicos, tengo que decirles que volveré. Porque quiero investigar un poquito ese mundo. Y sobre todo, quiero investigar lo que le pasó a uno de los mini Yoman. Porque recuerden que encontramos a uno de los mini Yoman metido en una bolsa negra, en una bolsa de basura, y el otro estaba diciendo como que lo había pues matado, y la verdad es que eso me preocupa bastante. Y también los otros no, que no sé, era todo muy loco, ese Yoman loco, Low es súper loca, el Flow también, que estaba ahí, que intentó pues eso, acabar con su propia vida, y no sé, era súper, repito, loco. Y por eso quiero volver para investigar más con vuestra ayuda. Eso sí, será una aventura súper arriesgada, pero todo por la familia Creepy. Y chicos, ya por último, ¿vale? Recuerden que hay un sorteo activo en el canal de mi muñeco maldito Gizmo de los Gremlins y una tabla Ouija de Yoman Show. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy fácil, reventar el botón de like en este vídeo y a los demás, compartirlo y sobre todo dejar un creepy comentario y seguirme en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook si tienes. Ha llegado el momento, así que preparar palomitas y Coca-Cola o agua, lo que quieras, apagar las luces y subir el volumen. Chicos, como ven, son las 3 a.m. y nada, os voy a enseñar ahora lo que tengo aquí montado, que es esto. 3 velas negras y 3 velas blancas. Y muy importante, una imagen del animatrónico Freddy. Aquí lo vemos. Muy importante, ¿vale, chicos? Tiene que ser pues una de estas fotos, ¿vale? Porque si pones a lo mejor a Balloon Boy, a Mangle o otro animatrónico, pues no te va a servir, ¿vale? Porque esta invocación es sobre este personaje. Y voy a poner esta figura de Freddy, bueno, este es Golden Freddy, si no me equivoco. La voy a poner por aquí para ver si, pues bueno, le doy más fuerza a todo esto, ¿vale? Con la figurita, que está bastante chula. Chicos, recuerden que para hacer esto ahora hay que estar no totalmente a oscuras, porque si no, no vas a ver nada, pero con muy poca luz. A continuación, enciendo las velas. Tengo que comprar fósforos, pero ya el presupuesto no da para mucho. Así que recuerden que pueden ser miembros del canal, ¿vale, chicos? Que eso ayuda a comprarme fósforos. ¿Están enciende? Sí, ¿no? Vale. Por aquí. Pero sí, chicos, no, ya fuera broma, tengo que ir a comprar fósforos al supermercado. Siempre se me olvida. Vale. Chicos, como ven, he apagado esa luz porque me da a mí, ¿vale?, que con, bueno, el ruido del cajón, buscando las velas y todo eso, pues bueno, he despertado al vecino, creo, ¿eh? Así que bueno, el vecino tiene que estar súper quemado de mí. Así que lo siento, vecino. Venga,
seguimos, ¿vale? Ahora nos concentramos. Tres velas blancas y tres velas negras. Ponemos la mano encima de la imagen. Yo invoco al animatrónico Freddy. 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 Llamo el alma de Freddy para que venga a mi casa. Llamo al alma de Freddy para que venga a mi casa. Animatrónico, quiero jugar contigo. Animatrónico, quiero jugar contigo. Animatrónico, quiero jugar contigo. Animatrónico, quiero jugar contigo. Chicos, ahora se me coge. Pues bueno, y vale. Cada vela y ponerla en un sitio diferente de la casa. Vale. Esta la pondré, chicos, en la habitación del millón. Vale, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden caer, pues bueno, nos puede caer cera, ¿no? En la mano y eso, pues bueno, quema un poco. Chicos, la voy a poner, no sé, aquí mismo en el baño. Ahí. Te lo pongo. Te lo voy a poner, chicos. Lo que están escuchando es un coche, ¿vale? La alarma de un coche. Hasta ahora, pues, suena bastante extraño. Mierda, me acabo de quemar. Me acabo de quemar. Mierda. Bueno, la voy a poner aquí, al lado de mi amiga Coraline. Pero esta vez no quiero ir a tu dimensión, ¿vale? Así que tranquilita. La vela, chicos, la pondré en mi habitación. Vale. Esta vela la pongo, chicos, pues en la cocina. Y esta última la voy a poner me acabo de quemar, chicos, me acabo de quemar todo el dedo. Dios, chicos, mirad mi dedo. Vale. Sobran las palabras, ¿vale? De que siempre digo, ¿vale? No hagan esto en casa porque se pueden quemar con la cera y, pues bueno, se pueden hacer daño. Vale, esto lo dejo ahí, perfecto. Y, chicos,
coño. No sé, pero me da que la figura esta estaba aquí, ¿no? ¿Estaba aquí? No, no, estaba aquí. O son cosas mías. ¿Estaba aquí, chicos? Es decir, cuando he venido de lo de Las Vegas y me encuentro la figura aquí. Súper extraño. Chicos, pues bueno, a continuación tengo que ponerme una máscara, ¿vale? Es decir, no me la voy a poner 100%, sino que la tengo que tener por aquí, pues bueno, colgada. Porque, en teoría, ¿vale? Ahora, pues bueno, voy a decir unas cositas. Y si todo funciona, pues bueno, algo, ¿vale? Con el tema de Final Freddy se tiene que manifestar. Y tengo que ir, pues bueno, con mucho cuidado para apagar las velas. Pero si escucho, por lo visto, algún sonido o algo sobre Final Freddy, pues tengo que ponerme rápidamente la máscara. Si me pongo la máscara y estoy, pues bueno, un poquito quieto y tal, pues bueno, por lo visto, pues ese espíritu burlón o ese animatrónico, bueno, lo que sea, pues se irá, ¿ok? Pues bueno, este es el objetivo. Si lo hago bien, en teoría me tienen que dar algo, un regalo, pero no sé el qué es. Vale, no tengo ni idea. Así que chicos, esto es una locura, ¿vale? Esto es una locura. Reventar el botón de like al máximo y compartir este vídeo porque, repito, esto es una locura. No, que, no, no querían invocaciones, ¿vale? No querían que el canal fuera 100% como antes, ¿vale? Con estas historias todas locas. Pues ya sabéis, ¿vale? Apoyar a muerte. Así que, venga, vamos a empezar, ¿ok? Animatrónicos, que empiece la fiesta. 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 Freddy, es hora de la fiesta. Freddy, eso... ¿Qué? Chicos, espero que la cámara esté grabando esta música. Chicos, está sonando una música. Está sonando una música. Vale, empezó el juego. Empezó el juego. Tengo que ir a por la vela. Tengo que apagar la vela. Mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vale. La primera está por ahí. Apago la vela.
Apago la vela. Hola. Apago la vela. Esa vela no estaba ahí. Esa vela yo la puse por aquí, si no me equivoco. Chicos, alguien ha movido la vela de sitio. Apago la vela. La música que se repite, chicos. No se va la música, no se va. No se va la música. Esta vela no estaba aquí tampoco, estaba por aquí. Mira, mira. Mira, chicos, la marca. ¿Qué hace la vela hasta aquí? Bueno, a ver, apago la vela. La puse ahí, ¿vale? Estaba ahí. Coraline, te has movido la vela. ¿Eres tú la que estás moviendo las velas o qué? ¿Eh? ¿Eres tú? Apago la vela. Algo me ha empujado, ¿vale? Algo me ha empujado. Algo me ha empujado. Venga, enciéndete. Encender la luz, ¿vale, chicos? Del pasillo o algo. Voy a encender la luz porque la visión nocturna dejó de funcionar, ¿vale? No, es decir, no funciona ni la linterna y tampoco funciona la visión nocturna de la cámara. Y es súper extraño. La música que sigue, ¿vale? Sigue y sigue y sigue. Han apagado, ¿vale? La pantalla. La apagaron. Vale. Ya está, ya. ¿Hola? ¿Eres tú, Freddy? Fuera el espíritu, no es totalmente 100%, se ve transparente.
Freddy. Animatrónico. ¿Qué? No puede ser. Está la luz encendida. La vela, otra vez. Está encendida. Coño, tío. La linterna. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño? Esto tiene pinta de pócima. Esto tiene pinta de pócima, chicos, de no sé de qué, pero tiene pinta de pócima. Es decir, vale, he completado este juego creepypasta y este es el regalo, lo que me han dado. Dos huevos que, no sé, me imagino que son de chocolate con algo dentro. Y esta bebida que es como una pócima. Bueno, yo creo que es una pócima 100%. ¿Qué coño, tío? Familia Creepy, ya voy a terminar el vídeo. Voy a hacer una limpieza a la casa profunda, ¿vale? Bueno, como ustedes saben, agua bendita y todo eso. Y nada, ¿vale, chicos? Voy a dejar lo que es la pócima y esos huevos de chocolate, o yo creo que es eso, ¿vale? Para un próximo vídeo, para que vean, pues bueno, lo que hay dentro. Y no sé, ¿vale? Me tomaré a lo mejor la pócima, que si es un regalo, supuestamente tiene que ser algo bueno. Así que, no sé, ¿vale, chicos? Así que eso, ¿vale? Apoyar este vídeo con vuestro like. Compartir el vídeo, que os ayuda mucho. Deja tu creepy comentario, tu teoría. Y nada, chicos. Otra locura más del canal de Yoman Show, el canal de las locuras. De Yoman Show, siempre con vosotros. Vernos, creer, creer, ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza creepy os acompañe. Adiós.